Este mensaje, Dios es su propio intérprete, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 5 de febrero de 1964 en Bakersfield, California, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Nuestro Padre Celestial, una palabra tuya significaría más de lo que todo hombre en cualquier tiempo pudiera hacer o decir, porque el pueblo está esperando verte a ti. Y te damos gracias porque hay quienes están bajo expectativa, están esperando que algo suceda. Y cuando el pueblo está sediento por algo, un abismo clamando a otro abismo, tiene que haber un abismo que responda a ese clamor. Y por eso estamos aquí esta noche, porque estaba sobre el corazón de estos ministros y del pueblo de reunirnos para pedirte favores y bendiciones, creyendo que tú sanarás a los enfermos y salvarás a los perdidos y manifestarás tu palabra. Y rogamos, Padre Celestial, que tú nos concedas esto mientras humildemente esperamos en ti, noche tras noche, que haya tal derramamiento del Espíritu Santo y que toda persona esté ciega a cualquier otra cosa a su alrededor, excepto a Dios. Que pueda haber un gran clamor salir entre el pueblo sediento de Dios hasta que venga un avivamiento por toda esta región aquí y cada iglesia esté llena de gente, pecadores, clamándole a Dios que tenga misericordia y el Espíritu Santo sanando a los enfermos, haciendo que los cojos caminen y resucitando a los muertos y concediendo estas cosas que han sido prometidas en tu palabra. Ven, Señor Jesús, y cumple tu promesa. Ven a nosotros en esta noche. Nosotros creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que tus promesas no pueden fallar. Ambos, cielo y tierra, fallarán, pero tu palabra no fallará. Que nuestro entendimiento se ha abierto, que el Espíritu Santo venga y are el terreno. Que nuestro entendimiento se ha abierto al Espíritu y al poder de Dios esta noche, para que Él pueda manifestar sus palabras prometidas por medio de nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, esta noche, ustedes que siguen el texto, abramos en la Biblia al libro de Segunda de Pedro y comencemos con el versículo 15, solo para hablar de la Escritura por unos momentos. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo amo eso. Visto con nuestros propios ojos, no alguna fábula, somos testigos de lo que estamos hablando. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada.
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, voy a tomar esto como un tema. Dios es su propio intérprete. Estamos viviendo en un día de confusión. Estamos viviendo en un día cuando hombres y mujeres casi no saben qué hacer. Todo parece estar en un alboroto. Todo parece que hay tantas maneras diferentes de mirar. Ese es Satanás el que hace eso. Ahora, Dios no puede juzgar a un pueblo justamente o correctamente a menos que él tenga alguna regla por la cual juzgarlos. Y la Biblia dice que él juzgará a todo hombre por Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. En San Juan, el capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, todo lo que somos hoy es una manifestación de sus atributos. En Dios, para comenzar, Él ni siquiera era Dios. Dios, solo lo llamaríamos el Ser Eterno. Él no era Dios porque la palabra en inglés Dios significa objeto de adoración y no había nada que le adorase. Así que Él era el Ser Eterno, la fuente principal de toda inteligencia. Y en esta fuente de toda inteligencia no había ni un átomo, molécula, nada, ni luz en ninguna parte, ni estrella, luna, ni ninguna otra cosa. Dios, el que ahora conocemos como Dios, el gran Espíritu, que era eterno, que nunca tuvo principio ni fin. Él estaba allí. Y en Él había atributos. Eran atributos para ser Dios. Luego sus atributos para ser un Padre. Atributos para ser un Hijo. Atributos para ser un Salvador. Atributos para ser un Sanador. Todos estos atributos estaban en Él. Y ahora, Él, estas cosas que se han desarrollado desde entonces, son simplemente sus atributos que están siendo manifestados. Lo que quiero decir atributos eran sus pensamientos. Y una palabra es un pensamiento expresado. Y luego eso estaba en su pensamiento. Y cuando Él dijo, sea hecho y fue hecho. Sea hecho y fue hecho. Y ahora recuerden, ustedes cristianos, eran sus pensamientos antes de que hubiese un mundo. Y ustedes son la manifestación de su pensamiento antes de que hubiese un mundo. Ustedes estaban en Cristo. Amén. En Dios, en el principio. Eso los hace entonces, ven ustedes, sus súbditos. Y en su totalidad es Dios mismo, materializándose tangible para que pudiese ser palpado, visto y demás. Y eso es lo que Dios es en su totalidad. Entonces la gente dice la interpretación. Yo estaba hablando aquí no hace mucho en una reunión. Un hombre me dijo, él dijo, hermano Branham, usted tiene la interpretación equivocada. Usted no interpreta eso correctamente. Ahora escuchamos, ellos van con los metodistas y dicen los bautistas no interpretan bien. Los bautistas dicen los pentecostales tampoco. Los pentecostales dicen que los unitarios tampoco, los unitarios dicen, los de las asambleas tampoco, y cada uno dice que el otro tampoco. Dios es su propio intérprete. Él no necesita que nadie interprete para Él. Él interpreta por sí mismo. ¿Quién es el hombre que puede interpretar a Dios? Dios es su propio intérprete. Ahora, Pedro, hablando aquí, nos damos cuenta de que en el principio, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa fue la interpretación. Cuando Dios dijo alguna cosa y fue manifestada, entonces eso fue la interpretación de Dios, de que su palabra está correcta. ¿Ven? Cuando Él dijo, sea la luz, eso primeramente estaba en su pensamiento antes de que hubiese tal cosa como la luz. Cuando Él dijo, sea la luz brotó en los cielos. Es la interpretación. Ninguno tiene que interpretar eso, porque Dios así lo dijo y ahí estaba. Cuando Dios habla y es manifestado, esa es la interpretación de su palabra.
¿Por qué es que los hombres no pueden ver eso? ¿Por qué la gente no ve eso? Cuando Dios hace una promesa y Dios dice en el principio, en Génesis, Él asignó su palabra a cada edad a medida que descendía desde el principio hasta el fin. Y a través de esas edades, el mundo eclesiástico ha mezclado todas estas cosas con tradiciones y demás. Y Dios siempre envía a decena a través del Antiguo y el Nuevo Testamento profetas. Y la palabra del Señor viene al profeta, y ¿cómo lo hace? Manifiesta la palabra de Dios, la manifestación de Dios, que dice si está correcta o errada. Ninguno tiene que interpretar a la palabra, se interpreta a sí misma. Dios lo prometió, y allí sucede. ¿De qué sirve el decir algo más al respecto? ¿Quién es el hombre pecador que trataría de decir cuando Dios hizo una promesa y la cumple, que esa interpretación está errada? Ese es Dios mismo haciendo su propia interpretación, interpretando. Él no necesita que nadie le interprete, se interpreta a sí mismo, manifestando lo que Él prometió que haría. Oh, si la iglesia tan solo pudiera ver eso y ver las promesas que son asignadas para cada edad. En todas las otras edades, Dios ha enviado a la escena, aún a través de las siete edades de la iglesia, y ha manifestado todo lo que Él prometió hacer. Todo. No hay una sola cosa que se ha dejado sin terminar. Exactamente lo que Él dijo que haría, eso hizo. Porque cuando Dios dijo allá en Isaías 7:14, Él dijo, una virgen concebirá. Y concibió. Ahora, ¿quién? ¿Quién puede interpretar eso? Dios lo interpretó. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Ahora, ¿qué están ustedes? Ustedes no pueden, nada puede decirse de eso, porque Dios dijo que ella concebiría, y ella concibió. Pero la iglesia allá estaba muy ciega en ese entonces para verlo. Ven, ellos tenían su propia idea de eso. Era muy diferente a lo que esperaban. Pedro aquí se estaba refiriendo a aquello, dijo, Dios manifestó a Cristo por su palabra. Él dijo, este es mi Hijo amado. Allí estaban parados estos creyentes, y Cristo fue la manifestación de Dios. Él siempre manifestó a Cristo por su palabra, porque Cristo es la palabra. Siempre lo manifiesta. Cuando Él dijo en los días de Noé, Cristo estaba en Noé. ¿Creen ustedes eso? Noé dijo, va a llover. Va a haber una lluvia, la tierra será destruida. Y llovió. Eso no necesitó ninguna interpretación. Llovió porque Dios en Noé dijo, va a llover. Él era un profeta. Y la evidencia fue que lo que dijo aconteció. Así que no necesitan interpretar eso. Algunos de ellos tal vez alrededor dijeron, este hombre no sabe de lo que está hablando, pero Dios siempre había prometido, si hubiera entre vosotros uno que es espiritual o profeta, y lo que dijera aconteciera, entonces oídle. Eso es correcto, porque es verdad, tiene que estar de acuerdo con la palabra. Y Noé estaba de acuerdo con la palabra, cuando profetizó que iba a llover, y llovió. Eso no necesitó interpretación, porque eso es lo que hizo. Isaías dijo, una virgen concebirá. Y ella concibió. Ahora, eso fue algo muy fuera de lo común, pues, ven, fueron muchos cientos de años más tarde antes que esta virgen concibió. Era algo tan fuera de lo común hasta que un buen hombre llamado José, su marido, siendo un hombre justo, no estaba dispuesto a hacer de ella un ejemplo público. Ese buen hombre en esos días, ¿cómo debió haber sido para José? Por cuanto él estaba comprometido, desposado con María. Ella estaba desposada en aquel día. El romper eso era lo mismo que cometer adulterio. Y por supuesto a José parecía que María estaba procurando usarlo a él como un bloqueo o hacer de él un escudo por su error. Porque aquí ella se halló que iba a ser madre sin estar casada, solo comprometida. Por un truco como ese sería apedreada a muerte. Tenía que ser por la ley. Y José, su marido, era un hombre justo, un hombre muy justo. Él creía en Dios. Y cuando ella lo miraba con esos ojos tan grandes, suaves y amorosos, y decía, José, el arcángel Gabriel me ha visitado y me dijo que iba a concebir sin conocer varón. Ahora, si José tan solo hubiera mirado en la Escritura, el profeta dijo que ella así concebiría. Solo era Dios interpretando su propia palabra. ¿Ven? Pero era muy fuera de lo común. Ese es el problema en cualquier edad. La palabra de Dios es extraña para la gente. Es muy fuera de lo común. Dios siempre hace lo excepcional.
es fuera de lo común. Donde quiera que está Dios, va en contra de los sistemas del mundo, por cuanto tienen cosas de la manera que creen que deben ser. Pero Dios viene y hace lo excepcional. ¿Cómo podía concebir esta virgen? Él era justo y buscó a Dios acerca de eso. Y luego Dios le habló en un sueño y dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le ha hecho sombra. Esto es lo que lo ha hecho. ¿Notaron alguna vez cómo fue que Dios trató con José allí? Fue en una manera secundaria, por medio de un sueño. Ahora sabemos que hay sueños, creemos en sueños. Yo creo en sueños, siendo Dios siempre trata con la gente en sueños, pero los sueños son secundarios. ¿Ven? Pudieran estar correctos o incorrectos a menos que sean interpretados. Pero no necesitó ninguna interpretación. Era Dios mismo hablando directamente a José, porque no había profeta en la tierra en esos días para interpretar. No habían tenido profeta por 400 años. Entonces lo mejor después de eso es que Dios cuidó del bienestar. El bien de su propio hijo fue a hablarle a José por medio de un sueño. Y sin interpretación. Él dijo: la mujer tiene razón. Esa cosa santa que es concebida en ella es el Hijo de Dios. No necesitó interpretación. Dios hace su propia interpretación a corazones honestos y sinceros, a hombres y mujeres que miran lo que es misterioso. Si ustedes son honestos y sinceros y creyeran, Dios tiene una manera de interpretarlo a ustedes. Primero, entérense si es una promesa. Si José tan solo hubiera regresado y se hubiera apartado de las tradiciones y hubiera regresado a la Biblia y se hubiera dado cuenta de que Isaías dijo que iba a hacer eso. Y las cosas de las que se hablaron y su nacimiento y todo al respecto se habló por las Escrituras, por los altos profetas, como dijo Pedro, y ningún hombre tiene el derecho de poner alguna interpretación privada a eso. Es exactamente lo que Dios dijo que iba a llevarse a cabo. Él fue la manifestación de la palabra de Dios prometida para aquel día. Dios lo dijo y allí estaba. Eso lo resolvió. Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, cuando no pudieron entender su ministerio, era demasiado grande, muy fenómeno, no pudieron, fenomenal mejor dicho, no podían entenderlo. Él dijo: escudriñad las Escrituras. Espero que no los esté ensordeciendo, retumbando en eso. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven? Ellas son las que les dicen quién soy yo. ¿Ven? Dios asignó su palabra. Ese día iba a ser la manifestación de Dios. Dios, Emmanuel, con nosotros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Padre eterno. Y su nombre será llamado Emmanuel. Dios con nosotros. Dios estaba en David. Dios estaba en Moisés. Dios era Dios de principio a fin, manifestándose a sí mismo para esa edad. Pero esta edad, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él será Dios con nosotros. Por eso lo crucificaron, por hacerse el mismo Dios, y también por quebrantar el sábado. Él era Dios sobre el sábado, y él era Dios. Y no era solo un hombre común o un profeta común, sin embargo, era un hombre común y un profeta. Pero él era el profeta Dios, y él era el cumplimiento de la palabra, exactamente lo que Dios dijo que él haría. Dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero sus tradiciones, ellos estaban viviendo en el resplandor de otra edad. Como estaba predicando hace algunas semanas, viviendo en un resplandor es un espejismo, el sol reflejándose a sí mismo, y eso es falso, y cualquier resplandor de otra edad es un reflejo falso. La gente siempre anda en algo que sucedió hace años. Los luteranos andan en el resplandor luterano. La luz solar de Lutero estuvo bien en su día. Wesley estuvo bien en su día. Los pentecostales estuvieron bien en su día. Pero estamos subiendo la escalera. Estamos viviendo en otra edad. Estamos siguiendo hacia adelante. No podemos estar mirando hacia atrás. Cuando llegamos a establecernos en cosas, creemos que todo está bien, envueltos en nuestras tradiciones, y aquello estuvo bien para aquel día. Pero nosotros seguimos adelante. Escudriñe las Escrituras y vean lo que es prometido para hoy. Entonces sabremos dónde estamos. Entonces podemos decir en dónde estamos parados. Lutero, ustedes pudieran ver en la Escritura y ver en esa edad de Sardis, ustedes pueden ver exactamente lo que fue prometido. Vean qué tipo de genética
te salió. Vean que salió a encontrar exactamente la astucia del hombre, reformación. Fíjense en Wesley y demás, mientras continuó llegando hasta la edad pentecostal y luego a través de esa edad. Fíjense cómo ha viajado. Vean las Escrituras y vean dónde estamos. Por esa razón, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Vean en dónde estamos. Creo que estamos en la venida del Hijo de Dios ahora mismo. Creo que estamos en la edad, en la misma hora en la que Él pudiera aparecer en cualquier momento. Creo que las Escrituras declaran eso, que estamos en las últimas horas de la historia de este mundo. Puedo ver las cosas a medida se van formando. Veo este concilio ecuménico guiando a todas las iglesias a ello, en la marca de la bestia, y veo el imperio romano y lo que está haciendo, y todo el resto de ellos los veo juntándose, excluyendo la luz, impidiendo el evangelio. Todos tendrán que pertenecer a él y andar en sus luces o no andarán en lo absoluto. ¿Ven? Estamos en el tiempo del fin. No nos queda nada más que aferrarnos a Dios y creer su palabra. La palabra siempre tiene la razón. En la edad de la iglesia de la Odisea, esa fue la única edad de la iglesia, de todas ellas, en la que Cristo fue puesto afuera de la iglesia. Él estaba afuera tocando. ¿Qué ha pasado? Este concilio ecuménico es lo que lo echará a él afuera. La Biblia dice que él estaría afuera. Y él está. ¿Qué excluye? La palabra. Y él es la palabra. Él siempre ha sido la palabra, y Él todavía es la palabra esta noche. Él es la palabra. La Biblia dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos el capítulo 4, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra. Debieron haber conocido quién era Él cuando Jesús dijo eso en aquel día. Miren lo que Él hizo. Un día estaba parado allí al comienzo de su ministerio. Hubo un hombre que vino a Él que se llamaba Simón, Simón Pedro. Y cuando Pedro lo miró y lo vio, Jesús le dijo, tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás. Él debió haber sabido que Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta como a mí. Y a Él debéis oír. Y aquí estaba un hombre que nunca lo había visto en su vida. Dijo, tu nombre es Simón, y eres hijo de Jonás. Pues él supo ahí mismo que eso no podía ser, sino no habían tenido un profeta por cientos de años, y aquí estaba un hombre diciéndole quién era él. Con razón pudo recibirlo. Felipe en esa ocasión fue y halló a Natanael debajo de un árbol y lo trajo a Jesús. Jesús dijo, aquí un israelita en el cual no hay engaño. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él sabía que lo era, que eso no necesitó ninguna interpretación. Jehová dijo eso. Allí estaban parados aquellos que no lo creían. Dijeron, este hombre es Belcebú. Él tiene algún truco que está haciendo. Él es un adivino o algo así. Jesús los miró y dijo, pues ustedes hablan esto contra el Hijo del Hombre y les será perdonado, pero cuando venga el Espíritu Santo, el hacer la misma cosa, hablar contra eso, nunca les será perdonado. Y en este mundo ni en el venidero. Él está profetizando de nuestro día. El día que nosotros deberíamos ver. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerden, era Jesucristo quien estaba en Moisés. Era Jesucristo quien estaba en David. Cuando David, el hijo de David, subió al monte como un rey rechazado y lloró sobre Jerusalén. Eso no era más que Cristo en él. Como 800 años después, el hijo de David se sentó en el monte de los olivos y miró hacia abajo sobre Jerusalén y lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cuando José estuvo en la prisión, ese era Jesús. Cuando fue vendido por casi 30 piezas de plata, ese era Jesús. Cuando fue hecho el hombre encargado de Potifar, ese era Jesús. Cuando se sentó a la diestra de Faraón y cuando salía todos, la trompeta sonaba y todos tenían que doblar la rodilla, ese era Jesús. Ningún hombre podía venir a Faraón solo por medio de José. Ningún hombre puede venir a Dios solo por medio de Jesús. Era Jesús. La palabra profetizada, siendo cumplida, habló en sombras y tipos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo la misma cosa que hicieron los profetas. Por eso ellos conocieron que Él era la manifestación de Dios de su palabra.
Eso no necesitó ser interpretado. Cuando Natanael vio esto, se postró y dijo, tú eres el rey de Israel, el hijo de Dios, el rey de Israel. Te conocemos, nadie pudiera hacer esto. Nicodemo vino de noche, dijo lo mismo de parte de los fariseos, pero ven ustedes, estaban tan ligados en su concilio ecuménico que no lo pudieron aceptar. Él expresó lo que ellos dijeron, dijo, Rabí, nosotros, ¿quiénes son nosotros? El concilio de ellos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Ellos lo reconocieron, sabían que así era, pero estaban tan ligados en eso. Y Dios, en los últimos 40 años, ha sacudido a esta nación con el bautismo del Espíritu Santo. Y hombres y mujeres aún están fuera de ello, porque están ligados en lo mismo, viviendo en el resplandor de otro día. ¿Cuál es el problema? Cada uno quiere ser un metodista, bautista, presbiteriano, luterano o algo. ¿Ven? Es un resplandor. Ellos estaban viviendo el resplandor del día de Moisés. ¿Qué dijo él? Él dijo, dijeron ellos, nosotros somos discípulos de Moisés. Él dijo, si hubierais conocido a Moisés, me conoceríais a mí. Moisés escribió de mí. Si ustedes hubieran conocido a Lutero, conocerían esta edad. Si hubieran conocido a los metodistas, conocerían esta edad. Porque Cristo escribió de esta edad. La palabra que está siendo cumplida tiene que ser cumplida en esta edad. No necesita que alguien interprete. Dios hace su propia interpretación. Dios mismo la interpreta, porque Él es el único que la puede interpretar. Las promesas de Dios siempre vindican lo que Él dice, y esa es la interpretación. Ahora, Jesús, para ahorrar tiempo, Jesús dijo en San Juan, el capítulo 14, el versículo 12, Él, que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Lo dijo Él? Eso es correcto. Eso no necesita interpretación. Cuando alguien hace esas obras, ese es Dios, ciertamente. Él también dijo allí, como fue en los días de Lot. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Jesús dijo eso. ¿Lo dijo? Ciertamente lo dijo. Eso no necesita interpretación. Ellos dicen, pues quiso decir exactamente lo que él dijo, como fue en los días de Lot. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué de los días de Lot? Regresemos solo por un momento y démonos cuenta de lo que estaban haciendo. Había tres clases de gente en los días de Lot: creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos. Así es en cada grupo, la misma cosa. Nos damos cuenta de que los sodomitas eran los incrédulos. Lot era el creyente manufacturado. Abraham era el creyente. Él era aquel a quien el pacto fue confirmado. Él era el que esperaba el Hijo prometido. Él era el que lo estaba esperando. Amén. No estoy diciéndome amén a mí mismo. Amén quiere decir así sea. Y eso es correcto. Abraham no estaba en Sodoma. Abraham estaba arriba y fuera de Sodoma. Él es un tipo de la iglesia espiritual hoy. Lot es un tipo de la iglesia denominacional que todavía está en Sodoma. Fíjense, la Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían diariamente su alma justa. ¿Por qué entonces no tuvo el suficiente valor para pararse en contra de eso? Hay muchos hombres buenos sentados en la iglesia hoy, mirando y viendo a las mujeres con pantalones cortos y los hombres haciendo estas cosas y sus miembros saliendo a jugar golf el día domingo y días de campo y nadando y demás cosas en vez de asistir a la iglesia, sentados en casa los miércoles en la noche mirando la televisión en vez de asistir a la iglesia. Ellos sienten decir algo al respecto, pero la mesa directiva los echaría afuera. ¿Qué es lo que pasa? Es Lot de nuevo, mirando desde su ventana y viendo el pecado y con miedo de llamar al pecado pecado. Abraham no estaba en el lío de ellos. Él estaba fuera de eso. Él era un tipo de la iglesia espiritual. Ahora observen qué sucedió en el tiempo final, poco antes de que el fuego cayera, y aquellos eran gentiles. Eso prefiguró la caída del fuego sobre el mundo gentil de hoy. Cuando los reinos serán hechos pedazos y quemados, los cielos serán encendidos, ha dicho el Señor, y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquello fue una sombra de eso. Ahora imaginémoslos, aquí está Abraham ya fuera, no en Sodoma.
Él estaba fuera de Sodoma. Lot todavía estaba en Sodoma. Una cosa extraña. Una mañana calurosa, quizás como a las 11, ha de haber sido. Él vio a tres hombres viniendo, hombres comunes, venían caminando por el camino, el sendero. Abraham estaba sentado debajo del roble, descansando. Él había estado afuera, probablemente con la manada, esa mañana, y casi al mediodía, y vio a tres hombres viniendo, y había algo en cuanto a esos hombres que le sonó bien. ¡Oh, qué cosa! Siempre hay algo en cuanto a Dios. Cuando Él llega entre el pueblo, eso les suena bien. Ellos lo saben. Hay algo que les dice que allí hay una vindicación. Abraham corrió apresuradamente y dijo, Señor mío, ven y déjame tener un poco de agua, la traeré y lavaré tus pies y te daré un bocado de pan y luego puedes continuar en tu camino. Así que él se fue. Corrió a las vacas, tomó un becerro y lo mató. E hizo que un criado lo aderezara. Fue a la tienda más abajo y le dijo a Sara que amasara la harina, hiciera algo, o alguna comida, que hiciera algo de pan, que hiciera los panes cocidos debajo del rescoldo. Los trajo y se los sirvió. Mientras él estaba sentado allí comiendo, empezaron a fijarse, este hombre se mantenía mirando hacia Sodoma. Y él dijo, dos de ellos, recuerden, fueron a Sodoma. Dos fueron a Sodoma. Por favor, que no se les pase por alto esto. Estoy refiriéndome a lo que dijo Jesús. Dos de ellos fueron a Sodoma para sacar a Lot y lo que estuviera listo para ser sacado de allí. Y los dos que fueron allá fueron y predicaron. Y hubo uno que se quedó con Abraham. Observen la señal que hizo él. Ellos tuvieron una señal allí. Había los sodomitas fueron cegados. La predicación del Evangelio siempre ciega al incrédulo. Y fíjense lo que hizo. Ahora, hubo uno parado acá atrás que hizo la señal ante Abraham. Ahora, ¿alguna vez se han fijado? Cualquier historiador, siga las Escrituras, siga la historia. Nunca ha habido un tiempo en las edades de la iglesia donde un hombre haya ido a las iglesias nominales, allá en el mundo, allá en las denominaciones. Jamás ha habido un hombre cuyo nombre termine con Abraham, H-A-M, antes. Pero hoy tienen uno. G-R-A-H-A-M. Eso es correcto. Yendo allá, llamándolos a salir. Él está haciendo una obra maravillosa. Graham, Billy Graham, el siervo de Dios. Allá en las denominaciones, los políticos y demás, reprendiéndolos. El otro día, cuando quisieron que se postulara para la presidencia, él rotundamente lo rechazó. Dios lo bendiga por eso. Pues esas compañías de whisky, él nunca hubiera llegado ni a la primera base si hubiera sido. Hubieran gastado billones de dólares porque de todas maneras él hubiera eliminado a esas compañías de tabaco y cosas así, ¿ven? Él está allá como el mensajero de Dios a los sodomitas. Eso es exactamente. Pero recuerden, hubo uno que se quedó allá arriba con Abraham. Otro hombre. No los dos que fueron allá como evangelistas modernos que fueron allá a predicar. Fíjense, hubo uno que se quedó allá arriba, dos fueron allá y uno se quedó aquí con Abraham. Y el que se quedó con Abraham le dio una señal. Ahora fíjense, su nombre había sido Abraham y su esposa había sido llamada Sarai. Un día o dos antes de esto, Dios le había aparecido y le había dicho, ahora voy a cambiar tu nombre de Abraham a Abraham. Vean, G-R-A-H-A-M, son seis letras, hombre. Pero A-B-R-A-H-A-M son siete letras. H-A-M, terminando con H-A-M. Ahora, aquí en la iglesia espiritual estaba uno allí con Abraham. Y fíjense lo que dijo. Él dijo, Abraham, no Abraham, Abraham. ¿Dónde está tu esposa? No S-A-R-A-I, S-A-R-A. ¿Dónde está tu esposa Sara? Miren lo que dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Y dijo, te visitaré, yo te voy a visitar. Ven ese pronombre personal, aquel, de acuerdo a la promesa que él había hecho. Ese era Dios. Él dijo, te visitaré.
Y Sara, de una manera que todos entendemos, ella se rió entre sí. Ella dijo, yo una mujer anciana de 100 años, y mi señor, el cual era Abraham, también anciano, pasados ya de ese tiempo de la vida. Como cuando jóvenes, dijo, pues ya no pudiéramos tener placer así. Yo soy vieja y él es viejo. Y dijo, no podríamos tener eso. Y dijo, ¿cómo? Estas cosas no pueden ser. Y el hombre, Dios, en carne humana, dijo, ¿por qué se rió Sara? Y ha dudado diciendo estas cosas en la tienda detrás de él. Ahora fíjense, si ese no es el mismo ministerio que tuvo Jesucristo. Él miró sobre la audiencia y conoció sus pensamientos. Le dijo a Pedro quién era y cuál era el nombre de su padre. Le dijo a Natanael. Le dijo a la mujer junto al pozo. Cuando ella dijo, él dijo, ve a traerme de beber o tráeme de beber. Ella dijo, Señor, no es la costumbre que tú le hables a que ustedes judíos hablen con samaritanos. No tenemos tratos entre sí. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber. Y la conversación continuó. Él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque 5 has tenido. Dijo, Señor, vean ustedes la diferencia entre eso y esos sacerdotes de aquel día, aquel concilio, viviendo en el resplandor de otro día. Ellos dijeron, este es el diablo. Tenían que dar alguna respuesta a su congregación, porque les era requerido eso. ¿Pero qué hizo esta pobre mujercita, esa simiente predestinada allí en su corazón? Ella estaba cansada y harta de todo eso. Ella se había ido a las calles como una prostituta. Pero cuando ella vio eso, dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. No hemos tenido uno por 400 años. Y se nos dice que cuando el Mesías venga, esas son las cosas que él hará. ¡Oh, qué cosa! Esa simiente que estaba allí brotó a vida. ¿Por qué? Eso no necesitó interpretación. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Eso no necesitó interpretación. Él había hecho el milagro y había testificado que era ese Mesías. Amén. Y dio testimonio exactamente de lo que Dios había prometido. El Señor vuestro Dios levantará profeta como yo, dijo Moisés. Que era una vindicación de la Escritura. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Cristo? ¿No es este él? Me dijo lo que he hecho. Ahora fíjense, Jesús, ese era él allá en aquel hombre, que estaba de espaldas hacia la tienda y dijo lo que Sara estaba pensando dentro de la tienda. La palabra de Dios dice en Hebreos, el capítulo 4, que dice esto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra. Y cada vez que vino un profeta, él vino con la palabra. Y él era la palabra para esa edad. ¿Y qué hacía? Era un profetizador que discernía los pensamientos que estaban en el corazón. Lo hizo Jesucristo porque él era la plenitud de la palabra. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. El Espíritu de Dios vendrá a la tierra en la forma de seres humanos. Dios manifestado en carne humana. Amén. ¿Lo ven? Y hará la misma cosa que Dios hizo en carne humana en Sodoma. Recuerden, ellos estaban esperando un hijo prometido. E inmediatamente después de eso llegó el hijo prometido. Esa fue la última señal que vieron Sodoma y el grupo de Abraham antes que llegara el hijo prometido. ¿Se fijaron en eso? Y ahora la iglesia espiritual ha llegado a esa hora. Alguien dijo, hermano Branham, ¿dijo usted que ese era Dios? La Biblia dice que era Dios. Eso no necesita interpretación. Él es Elohim. Eso es lo que Abraham lo llamó. Cualquier lector de la Biblia sabe eso. Elohim, el autoexistente. Él era el primero, el último, el principio y el fin. Elohim. Abraham lo llamó Elohim. Dios en mayúsculas en el hebreo Elohim, así como en el principio Dios Elohim. Él era Elohim manifestado en carne humana, vestido con ropa humana, comiendo alimento de humanos. Amén. Una señal que en los últimos días Dios aparecerá otra vez entre su pueblo en carne humana. Amén. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Amén.
Eso no necesita interpretación, necesita manifestación. Eso es lo que necesita, amén. ¿Creen ustedes eso? Inclinemos nuestros rostros. Nuestro Padre Celestial, te atribuimos a ti tu promesa esta noche, que tú dijiste estas cosas. Tú las prometiste. No hay nadie que pueda hacer tu palabra vivir sino tú. Tú dijiste, sea la luz, y fue la luz. Ninguno tiene que interpretar eso. Fue manifestado. Como citamos a Isaías el profeta, una virgen concebirá, y ella concibió. No necesita ninguna manifestación, ella lo hizo. Eso fue lo que sucedió. Tú dijiste que cuando él viniera, él nacería en Belén. Y tú, Belén, de Judá, no eres la más pequeña de todos los príncipes de Judá, de Israel, pero de ti saldrá el gobernador de mi pueblo. Las cosas que él haría, lo que él clamaría en la cruz, cómo sería condenado, horadarían sus pies y sus manos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como David dijo, yo no dejaré su alma en el Seol, ni permitiré que mi santo vea corrupción. Y al tercer día, antes que las 72 horas, podría comenzar a corromperse su cuerpo. La palabra de Dios dijo, él se levantará. Dijeron que se robaron su cuerpo, y todavía creen eso. Pero nosotros creemos, Señor, tu palabra. Fue manifestada, Jesucristo resucitó. Y dijo yo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Creemos que tú estás aquí esta noche. Creemos que tú eres tanto Jesucristo esta noche aquí como siempre lo has sido. Y tú solo estás buscando ojos, brazos, piernas, bocas, almas y cuerpos que puedas usar para manifestarte tú mismo. Dios, santifícanos en esta noche para que podamos ver al Jesucristo viviente, viviendo entre nosotros. Permite que Él venga. Entonces acontecerá como el hambre de aquellos griegos que vinieron aquel día y dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y ellos pudieron verlo a Él. Oh, qué emoción debió haber sido cuando lo miraron a Él. Dios, tú eres el mismo hoy. Tú prometiste que si tuviéramos hambre, te podríamos ver. He aquí un poquito y el mundo no me verá más, el incrédulo. Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Nosotros sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, las palabras han sido dichas, han sido escritas, ahora que sean cumplidas para la gloria de Dios, para mostrar que Él guarda su palabra. Amén. Dios les bendiga. Voy a llamar la fila de oración. Creo que Billy dijo que había repartido tarjetas de oración del 1 al 100 o algo así. Él no está aquí en este momento. ¿Cuál es el número de la tarjeta? Que alguien vea en la parte de atrás de su... Debe ser un número y una letra. A, B, C, D, O. ¿Qué letra es? A. Muy bien. Tomemos la A, número 1, 2, 3, 4, 5. Solo comiencen a ponerse de pie de esta manera. A, número 1, número 2, número 3, número 4. 4, no lo vi ponerse de pie. La tarjeta de oración, número 4. 1, 2, 3, la tarjeta. Quizás no se puedan levantar. Si no pueden, alguien vea la tarjeta de su vecino. Puede que tenga una tarjeta y no se pueda levantar. Rápidamente ahora, ahí está 4, 5. La tarjeta de oración, número 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Solo comiencen a venir hacia acá a medida que sus números sean llamados. Número 1, 2, 3, solo vengan por este lado. Tarjeta de oración, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solo tomen su lugar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Si hay alguien que no puede, veo a un joven en una silla de ruedas allá atrás. Si tu número es llamado, hijo, y si no puedes, bueno, levanta la mano. Nos aseguraremos que llegues aquí, ¿ves? ¿Cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración y sin embargo están enfermos? Veamos sus manos, donde sea. Aquí mismo, eso es correcto, levanten sus manos. ¿Creen ustedes, mientras están juntándolos, creen ustedes esto, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Cuántos observen a estos ministros? No dice la Escritura hoy, hermanos,
que Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? ¿Es correcto eso? ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano. Él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, si la Biblia dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cuántos creen eso? Entonces, ¿cómo actuaría Él hoy? Tendría que actuar como lo hizo ayer. ¿Es correcto eso? ¿Dónde está Él esta noche? Sentado a la diestra de la majestad, su cuerpo. El Espíritu Santo está aquí en el edificio para darlo a conocer. Fíjense. Ahora vean, ¿qué pasó cuando alguien tocó su manto allá, una mujer un día? Ella no tenía una tarjeta de oración, como diríamos, pero tocó su manto. Y cuando tocó su manto, Jesús se volvió y dijo, ¿quién me tocó? Pedro lo reprendió y dijo, pues Señor, eso no suena como algo razonable, pues todos están tratando de tocarte. ¿Por qué dices, quién me tocó? Él dijo, pero yo percibo que me he debilitado. ¿Cuántos saben eso? Virtud, que significa poder, salió de él. Me debilité, alguien me tocó con un toque diferente. Y él se volvió y vio hacia la gente, hasta que encontró ese canal de fe. Todos estaban abrazándole, oh, Rabí, te creemos, y todo esto. Pero hubo alguien que realmente lo creyó, y ella tocó su manto y creyó que fue sanada. Porque ella dijo en su corazón que si podía hacerlo, eso es lo que sucedería. Él se volvió y miró por toda la audiencia hasta que le encontró, y le dijo que su flujo de sangre se había detenido y que ella había sido sanada. ¿Es correcto eso? Ahora, de esa manera Él lo hizo en la audiencia del pueblo. Ahora, yo estoy afirmando que Él no está muerto, que hoy está tan vivo como siempre lo ha estado. Y la Biblia dice, Jesús mismo dijo, así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Ahora miren, no importa qué tipo de don Dios tenga aquí arriba, tiene que haber uno allá abajo también para responder a eso. Él entró en una ciudad. La Biblia dice, había muchas cosas que no podía hacer debido a la incredulidad de ellos. ¿Es correcto eso? Es lo mismo hoy. Tienen que creerle. Simplemente tienen que creerle. Solo de esa manera podrán. Está lista la fila de oración. Ahora, todos sean reverentes. Solo por unos 10 minutos, no sé si podré acabar allí. Tengo como 25 o 30 parados allí. Pero ahora, en la fila de oración, cada uno de ustedes, allí en la fila de oración, que saben que soy un desconocido para ustedes y que no sé nada acerca de ustedes, levanten su mano, cada uno en la fila de oración. Ahora, todos en la audiencia que saben que no sé nada acerca de ustedes, levanten su mano. Ahora, aquí está lo que estoy tratando de decir, amigos. ¿Ven? Ahora, aquí está. Todos estos ministros aquí arriba en la plataforma. Y Cristo hizo esta promesa. ¿Ven? Ha sido escrito. ¿Cuándo iba a suceder? En los últimos días, justamente antes de la venida del Señor. ¿Es correcto eso? Entonces iba a suceder. Ahora, esa es la palabra que es profetizada hoy. No la luz de Lutero, no la luz de Wesley, y ni aún la luz pentecostal. Ha avanzado en el camino ahora. La de Lutero está bien, la metodista está bien, la bautista está bien. Todas ellas, la pentecostal, muy bien. Hay de todo tipo sentados aquí en esta noche. No son los individuos. ¿Qué si uno nunca le podría decir a un metodista algo acerca de Lutero, porque él cree en santificación y Lutero no, ¿ven? Uno nunca le podría decir a un pentecostal que la santificación es todo. Él ha visto la restauración de los dones. Él no va a creer eso. No, él tiene más que eso, ¿ven? Y esa es la última edad de la iglesia que tuvimos. Y la Biblia dice que no habrá más edades de la iglesia. Pero debería haber una reunión del pueblo, ¿ven? Y aquí estamos. Ahora recuerden, la última señal. Somos un pueblo que busca un hijo prometido. Levanten su mano. ¿Creen ustedes que son la simiente de Abraham? Al estar en Cristo, levanten su mano. Entonces, simiente de Abraham, reciban su señal. No está en Babilonia. No está en el mundo denominacional. Está aquí entre ustedes. Esos que no están en la confusión de allá afuera, créanlo. Aquí está una mujer. Ella es una total desconocida para mí, alrededor de la misma edad. Nunca he visto a la mujer en mi vida. Si pudiera sanar a esa mujer, lo hiciera. Si ella está enferma, no sé nada acerca de ella. ¿La vieron levantar su mano hace unos minutos?
Yo nunca la he visto. Ella simplemente es una mujer parada allí. Hoy vinieron aquí y trajeron un montón de tarjetas de oración, las mezclaron todas y las repartieron a la gente. Uno recibió la número 1 aquí y la número 10 allá atrás, la número 15, la número 7, la número... Solo de esa manera se mezclan todas ante ustedes cada día. Y cuando son llamadas por todas partes, ¿ven? Y ahora, ustedes ni siquiera tienen que tener una tarjeta de oración, solo siéntense allí y crean. ¿Por qué no? Pellízquense ustedes mismos esta noche. Dense cuenta de la hora en la que estamos viviendo, ¿ven? Ahora, ya casi terminó también, amigo. Ya casi terminó. Ahora, si el Dios de Abraham levantó a Jesucristo de los muertos, y ese mismo Jesús prometió que en los últimos días las mismas señales que Abraham, que el ángel, que era Dios en carne humana, hizo delante de Abraham, justo antes que el Hijo Prometido llegara. Jesús dijo que la misma cosa sucedería hoy. Ahora vemos las cosas atómicas y las denominaciones y todas ellas y la confusión en la que están. Vemos a Billy Graham allá y Oral Roberts y toda esa gente allá, el mensajero pentecostal y el mensajero denominacional allá. Vemos todo eso sucediendo, llevando a cabo la señal. Billy Graham, un teólogo al pie de la letra, lo que la denominación cree. Oral Roberts, un sanador al pie de la letra, exactamente como los pentecostales. Pero miren aquí, hay algo más que se le prometió a la simiente de Abraham. Allá se encuentran ellos entre las denominaciones. Hay algo fuera de las denominaciones que debe suceder, reuniendo al pueblo. Dejaremos eso hasta mañana en la noche. Observen. No conozco a esa mujer. Le daré la espalda a ella. Si el Señor Dios le dijera algo a esa mujer, quizás sea doméstico, quizás sea financiero, quizás sea enfermedad, no lo sé. Ella sabrá si es la verdad o no. Si él hace lo mismo esta noche que hizo entonces, ¿creerán ustedes al Dios que Jesucristo prometió que estaría aquí en los últimos días? ¿Cuántos creen que estamos viviendo como en Sodoma, cuando el mundo entero ha entrado en una condición sodomita? ¿Cuántos de ustedes creen que lo que les he dicho esta noche es la verdad? Entonces, hijos y simiente de Abraham, créanle a Dios. Ahora, para sacarles de la mente que estoy tratando de decirle algo a la mujer mirándola a la cara, o sacar todas las cosas sobre telepatía, o lo que sea que quieran saber. Cualquiera que sabe algo sobre telepatía debería tener mejor sentido que eso. ¿Ven? ¿Ven? ¿Alguna vez han visto a un telépata predicando el Evangelio? ¿Alguna vez han visto a un espiritista predicando el Evangelio, haciendo señales y maravillas, proclamando a Jesucristo como el mismo? No. ¿Ven? Solo es la mente de la gente. ¿Ven? Están ciegos. ¿Creen que pueden estar ciegos? La Biblia dice que lo estarían. ¿Es correcto eso? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, que tendrán forma de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No dijo Jesús en Mateo 24, 24? Que los dos espíritus en los últimos días casi engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Pero no es posible. Ellos estaban en los pensamientos de Dios en el principio, y son una parte de Dios. Ahora, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, permite que se sepa en esta noche que estoy diciendo la verdad de ti. Eres tú, Señor. Humildemente, permite que tus siervos sean capaces de hacer a un lado sus propios pensamientos, que tú puedas usar nuestros cuerpos para tu gloria. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¿Qué es un don? No es algo que uno toma y corta y voltea. No, no. Es como saber hacerse uno mismo a un lado para que Dios lo pueda usar. Un don solo es hacerse uno mismo a un lado, entonces Dios lo usa. La señora detrás de mí morirá de inmediato si no es sanada. La señora detrás de mí, otro hombre acaba de orar por ella recientemente. Ella tiene cáncer. El cáncer está en su pecho y también en sus pulmones. Y se acaba de orar recientemente por ella y está tratando de aceptar por fe que está sana. Eso es así, dice el Señor. ¿Es verdad eso, señora? Si lo es, mené la mano a la audiencia. El Dios de Abraham todavía vive. Muy bien, vaya creyendo lo que cree y sanará. Amén. ¿Creen ustedes?
Usted dice, ¿qué de la audiencia? Esta mujer sentada aquí con su, al final de la hilera, la segunda señora allí. Cuando me volví, en ese instante vi algo. Una cosa alrededor de su brazo, un medidor de alta presión arterial. Ella tiene presión arterial. ¿Es correcto eso, señora? Levante su mano. Si usted cree, la presión arterial bajará. El Dios de Abraham está todavía en la escena. Él es exactamente lo que era la palabra de Dios para este día. ¿Cómo está? ¿Cree usted ahora? Tenga fe en Dios. Parece solo ser una muchacha. Dios conoce su corazón, jovencita. Yo no. ¿Cree usted que Dios es capaz de revelarme que está mal? ¿Le creería usted a Él si yo lo hiciera? No es para usted. Es para alguien más. Es su hermano. Y él está muy grave. Y está en una ciudad al norte de aquí, Tulare. Y está en un hospital. Y tiene leucemia. Y los doctores lo desahuciaron. No hay ninguna esperanza en lo absoluto. Eso es correcto. ¿Cree usted? Muy bien. ¿Qué tiene en su mano? Lleve eso y póngalo sobre él. Y no lo dude. Crea. Amén. ¿Cree usted? Nunca he visto a la señora en mi vida. Pero Dios continúa siendo Dios. Ahora, díganme, ¿puede un ser humano hacer eso? No está en la hechura del ser humano el poder hacerlo. Es el Dios que Jesucristo prometió que estaría aquí en los últimos días y que Él mismo se vindicaría ante la simiente de Abraham, como fue en los días de Sodoma. Ahora aquí, no conozco a la señora. Somos desconocidos el uno al otro. Me imagino que la primera vez en la vida que nos encontramos, ¿cree que soy su siervo? ¿Cree usted que esta es la palabra? Y sabe que sí, esta palabra todavía discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es correcto eso? La palabra es la que sana también. Si usted puede creerla, ¿lo cree? Usted también está cubierta con una sombra. Con una sombra oscura. Es cáncer. ¿Y cree usted que yo me puede decir dónde está ese cáncer? Está en los intestinos bajos, según dice el doctor. ¿Cree usted ahora que será sanada? Vaya y no dude en lo absoluto, y Dios la sanará. Amén. ¿Creen todos ustedes? Justamente lo que Él prometió hacer. Tengan fe en Dios. No duden. Somos desconocidos el uno al otro. No la conozco. Si somos desconocidos, deje que la audiencia lo sepa. Levantemos nuestras manos. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. ¿Creen todos ustedes allá? ¿Creen que es Jesucristo? ¿Qué es? Es su palabra. Cuando esta gente la rechaza, no están rechazando un hombre, están rechazando la palabra. Es la palabra la que estaba afuera y no podía volver a entrar. Ahora, la señora es una desconocida para mí. Nunca la he visto en mi vida. Dios es un sanador. Puede que no sea por sanidad, puede que sea por otra cosa. Pero si Dios me explica cuál es su problema, ¿me creerá? Lo primero por lo cual decía oración es que usted tiene un oído malo. Uno de sus oídos no puede oír por él. Eso es correcto, eso es verdad. Y luego tiene un hábito. Y quiere deshacerse de ese hábito. Es fumar cigarrillos. Ahora ponga su dedo en su oído bueno. Muy bien, su oído bueno. Muy bien. Ahora crea a Dios y siga por su camino y no. Y tampoco seguirá fumando cigarrillos si cree. Vaya y el Señor la bendiga. ¿Vieron lo que sucedió? ¿No es Él real? No la conozco, somos desconocidos el uno al otro. Yo nunca la he visto en mi vida, pero Dios la conoce. Si yo me puede decir algo de usted, ¿creerá? ¿Creerá toda la audiencia? ¿Hay alguien allá que conoce a la mujer? ¿Conoce a alguien en la audiencia a la mujer? Muy bien, ustedes saben si esta es la verdad o no. Esto lo debe concluir. Esto debe decir la verdad. Ahora, ustedes pueden ver lo que ha pasado en estos últimos momentos. ¿Ven? Solo es, me estoy tambaleando. ¿Ven? Simplemente todo me está privando la vista. ¿Ven? Es el discernimiento. ¿Ven? Es el Espíritu Santo. No soy yo. Es la palabra prometida para este día. Nunca ha sido desde los días de los apóstoles. Nunca ha sido. Pero donde fue dicho, pero antes de la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre.
Los incrédulos no lo creen. No se espera que ellos lo crean, pero los creyentes lo creen. Ahora, si el Espíritu Santo revela esto, ¿cuántos creerán con todo su corazón y levantarán la mano? Usted tiene algunos daños, tuvo un accidente automovilístico, eso le desencajó algunas vértebras en su cuello, también tiene un riñón que se le desprendió, eso es correcto, ¿verdad? ¿Cree usted? Usted estará bien, alabado sea el Señor. Mire en esta dirección, ¿cree usted que Dios sana problemas de corazón? Muy bien, vaya por su camino y crea, y su corazón sanará. Venga acá, ¿cree usted que Dios puede sanar su espalda, sanarle? Entonces siga y créalo, solo créanle a Dios, eso es todo lo que tienen que hacer. Venga señora, ¿cree usted que Dios sana problemas de estómago? Vaya, coma su cena, crea con todo su corazón, venga. ¿Cree usted que Dios sana artritis? Entonces vaya, crea y haga, y Dios la sanará. Muy bien, venga. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree artritis de nuevo? ¿Cree usted que Dios puede sanar? Vaya, créalo, diga, gracias Señor. ¿Cuánto creen allá? ¿Creen ustedes? Esta señora sentada aquí con el vestido rojo, levantando su mano aquí mismo, sufriendo de alta presión arterial, ¿cree usted que Dios la puede sanar? ¿Lo cree? Muy bien, ponga su mano sobre esa señora al lado de usted, ahí abajo, y dígale que su voz va a sanar. Amén. Ahí está. Amén. ¿Creen ustedes? Tengan fe. Aquí está un hombre sentado, está sufriendo de hemorragias. ¿Cree usted, señor, sentado aquí mismo? Sí, usted tiene una hemorragia. ¿Cree usted que sanará? La señora al lado de usted también tiene hemorragias. Ella tiene problemas de la espalda. ¿Cree usted que Dios la va a sanar? ¿Lo cree? Levante su mano y acéptelo. Crea. Esta señora al lado de usted tiene problemas con sus piernas y su cadera. ¿Cree usted que eso es correcto, señora? ¿Cree que será sanada? Bueno, levante la mano y diga, yo lo acepto. Muy bien, la señora al lado de ella tiene una infección. ¿Cree usted que Dios sanará la infección? La dama joven con anteojos, levante su mano y diga, yo lo acepto. Muy bien, créalo. La señora al lado de ella tiene problema de riñón. ¿Cree usted que Dios sanará el problema de riñón, señora? Muy bien, levante su mano y acéptelo. La amiguita al lado de ella tiene un bocio. ¿Crees que Dios puede sanar el bocio allí? Levanta tu mano y acéptalo. ¿Cuánto cree con todo su corazón? Entonces póngase de pie y acéptelo. Levántense en la presencia de Dios, de Abraham, Isaac y de Jacob. En el nombre del Señor Jesucristo, Cristo, Cristo, desciende del edificio ahora y sane a toda persona en presencia divina.